Ustedes no saben, pero me grabo yo solita. Entonces hago pruebas al inicio, antes de empezar a grabar, y digo cosas como, voy a empezar a grabar chuchirurira, chuchirurá, como si dijera los diálogos de lo que les voy a contar. Ok, hola infinitos, hoy vamos a hablar de ángeles. Y fíjense que gente de todo el mundo reporta haber tenido encuentros con seres misteriosos. Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a empezar este episodio de Infinitos. Quiero decirles que los quiero mucho a toda la comunidad, los adoro, los abrazo desde el otro lado de la pantalla, desde el otro lado de este podcast. Hoy vamos a hablar de ángeles. Gentes de todas partes del mundo han reportado encuentros misteriosos con seres muy especiales. Parecen traer mensajes importantes en momentos en los que más se necesita o en momentos en los que se necesita mucha ayuda. Y después se desvanecen sin saber de dónde vinieron. ¿Serán ángeles? Alguna de las historias más impactantes e inexplicables son esas en donde ocurren casos absolutamente milagrosos. En algunas ocasiones se responden a las oraciones que uno hace o que la gente les pide, y en otras literalmente te vienen a salvar la vida. Y la pregunta es, ¿son del cielo o son seres de otra dimensión que se cruzan con la nuestra? Infinitos, este episodio está hecho y narrado por ustedes. Todos los infinitos que me han enviado sus historias de estos encuentros especiales con seres angelicales, hoy las voy a compartir en este episodio. Yo soy Marta Gareda y bienvenidos a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Lo especial de este episodio es que todas estas historias le pasaron a alguien como a ti o como a mí, y son historias completamente verídicas. Y yo voy a contar al final una historia que no me pasó a mí, que le pasó a una amiga mía, pero que también fue impresionante. Pero bueno, empecemos con las historias de los infinitos. Esta es la historia de Jackie B. Ella prefiere que su nombre permanezca anónimo, pero ella cuenta que su primera experiencia con ángeles fue mientras disfrutaba un día de paseo en la nieve con su familia. Ella era una niñita y decidió deslizarse en la nieve en una colina muy empinada, ¿ok? Cerró los ojos y comenzó a bajar. Aparentemente chocó con algo cuando iba de bajada e iba girando fuera del control. Imagínense esto, o sea, girando fuera de control y de bajada. Estaba a punto de chocar con el barandal de acero. No sabía qué hacer, dice ella, y de repente sentí algo que me empujó del pecho, evitando que me estampara contra la estructura de acero. Me pude haber desnucado o desfigurado la cara por completo. La segunda experiencia de Jackie vino cuando ella estaba celebrando su cumpleaños en la escuela. Y mientras ella corría hacia una banca en una zona donde estaban arreglando la escuela, un chico que estaba platicando le puso el pie. Y entonces la pobrecita Jackie pues en ese momento se tropezó. El lugar estaba lleno de objetos metálicos y Jackie salió volando literalmente. Cuando ella iba en el aire y estaba a punto de caer, ella cuenta, sentí que algo me jaló hacia atrás como cuando caí. Los maestros dicen que me vieron, que ellos literalmente me vieron flotando hacia adelante y después flotando hacia atrás, como si algo invisible me hubiese empujado o jalado. Mientras me llevaban a la enfermería, escuché una voz que no era de los maestros ni tampoco mía, que me dijo, no te preocupes, estoy aquí y nada te va a pasar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué historia tan impresionante, Jackie! Porque ¿cuántos de ustedes infinitos han tenido la sensación de que alguien los está cuidando o que vas caminando por la calle y de repente sientes algo y casi casi que escucharas una voz de cámbiate de calle o dobla la esquina o métete a una tienda? A mí me ha pasado. Voy a contar una siguiente historia. Rosa Martínez de Guadalajara nos contó la siguiente historia.
Estaba yo en el hospital con apendicitis y unos dolores de verdad tremendos, de esas veces que te duele tanto que sientes que te vas a desvanecer. En algún momento me iban a pasar a cirugía y los medicamentos para el dolor me dijeron que iban a funcionar, pero yo sentía que se estaban tardando en funcionar. De pronto sentí que me quedaba dormida, pero una voz me despertó. A mi lado, en una de las sillas, estaba un hombre de cabello largo leyendo la Biblia. Me le quedé viendo y me sonrió y siguió leyendo. Yo le dije, Señor, ¿por qué me lee la Biblia? Y me dijo, porque te va a ayudar. Le pregunté si estaba confundido y a lo mejor iba a visitar a otro paciente. Sonrió y me dijo que venía solamente a visitarme a mí y que me había visitado ya otras veces. Sentí una paz absoluta, pero de todas maneras no entendí bien lo que decía. Vi el reloj y vi que eran las 2:34 de la mañana. Coincidentalmente, a esa hora es a la hora en la que yo nací. Cuando volteé a verlo nuevamente, la silla estaba ahí, pero el señor ya no estaba. ¡Ay! Se me puso la piel chinita, ¡qué impresionante! Milagrosamente me quitaron los dolores. De inmediato, una enfermera entró y le pregunté si había visto salir ahí a un señor de pelo largo y me dijo que no, que el pasillo estaba vacío y que esas no eran horas de visita. ¡Wow! Muchísimas gracias por compartir esta historia, está preciosa. Aquí les va otra maravillosa. Información de vida de un ángel. Mucha gente dice que escogemos cuando vamos a venir e incluso escogemos a nuestra familia. Cuando nuestra conciencia está en ese lugar antes de entrar a la experiencia humana, se dice que escogemos ciertas cosas que van a pasar en nuestra vida. No mucha gente puede decir que recuerdan esta existencia antes de la vida, pero Gary de Texas dice que sí, que él recuerda cierta información de una conversación que tuvo con un ángel antes de venir a este mundo. Él dice, yo no tenía cuerpo, pero estaba consciente de que estaba en un área que más o menos parecía más oscura, pero no me daba miedo. Estaba solo, excepto por una entidad que estaba hablándome. Él dice, yo estaba en la parte de abajo de una especie de estructura que parecía una escalera, y estaba viendo hacia arriba de unas escaleras, pero no veía a la persona que me hablaba. Sin embargo, la voz era muy cálida y reconfortante. Yo me sentí emocionado porque el viaje que iba a emprender iba a ser maravilloso. Esta entidad me estaba hablando y me estaba dando una breve descripción de cómo mi vida sería. Le pregunté por más información acerca de mi vida, pero no se me dio toda. Básicamente se me dijo que mi vida no sería una vida difícil, pero que no tendría muchos lujos y que experimentaría algunas grandes dificultades a una edad corta. Parece que me dio otros detalles más pequeños, pero la verdad es que no puedo recordarlo como los recordaba cuando estaba joven. Ahora, la información, dice él, es correcta, puesto que por un accidente ahora no puedo caminar. Y esto me pasó a una corta edad. Sin embargo, tengo una buena vida y una familia que me quiere. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia! Quiero que pensemos todos nosotros si alguno de ustedes tiene algún recuerdo de alguna conversación así o algún sueño, porque muchas veces este tipo de cosas pasan en los sueños. Uno tiene un sueño recurrente o uno sueña con algún ser luminoso que le da información. Yo he tenido sueños así, pero nunca he visto a nadie. O sea, estas historias que yo estoy compartiendo son de ustedes. A mí, en lo personal, no me ha tocado literalmente ver un ángel. Sin embargo, quiero agradecer a todos los infinitos que nos escriben estas historias maravillosas. Entonces, aquí les voy a compartir otra. En 1998, Luke, que fue de acá de Estados Unidos, él fue diagnosticado con cáncer de huesos a la edad de 8 años. Como a veces le ocurre, le pegó una infección, lo que significa que tuvo que ir al hospital. Él estuvo ahí por 2 semanas y es cuando algo impresionante le pasó. Una tarde, la mamá de Luke estaba sentada al lado de su cama, rezando mientras él dormía. Una enfermera entró al cuarto a checar la temperatura de Luke.
pero la mamá notó algo peculiar en ella. La enfermera portaba un uniforme antiguo, del tipo de uniforme que tendría una enfermera más o menos en los años 30. La enfermera notó que la mamá de Luke tenía una Biblia al lado de la cama. Le dijo que era cristiana también y le dijo que iba a rezar por la sanación de Luke. La familia de Luke nunca había visto a esta enfermera antes y nunca la volvieron a ver en el piso. Él dice: al otro día salí del hospital milagrosamente curado de la infección. Dice Luke a la corta edad de 19 años, y milagrosamente, después de que me hicieron estudios, yo ya no tenía cáncer. Mi mamá cree que esa enfermera pudo haber sido algún ángel guardián que vino a darle esperanza a mi madre. Luke dice: si no fue un ángel, entonces ¿por qué tenía ropa de antes? ¿Y por qué me curé de milagro? ¡Wow! La siguiente historia ocurrió en los años 80. Débora era una madre soltera con dos niños que vivía en San Bernardino, California. Ocasionalmente necesitaba nannies para que le ayudaran con los niños. Afortunadamente, sus padres vivían a 30 minutos de distancia de su casa en Alta Loma. Débora usualmente lleva a los niños a la casa de sus papás cuando necesita ayuda y los recogía en la noche. Ok. Bueno, pues una noche, Débora fue por los niños y estaba yendo rumbo a su casa. Era tarde, digamos que más o menos, dice ella, como a las 11:30 de la noche. Ella estaba manejando un coche no muy nuevo. El medidor de gasolina del coche estaba completamente descompuesto. Entonces ella tenía que adivinar cuándo ponerle gasolina al coche. Y muchas veces se equivocaba. Y entonces tenía el tanque vacío. El chiste es que, a medio camino de regreso, el coche empezó a pararse por sí solo. Ella recuerda: me di cuenta de que estaba ya sin gasolina. Me orillé en la primera salida que pude y era una salida que estaba desafortunadamente de subida. Casi hasta arriba de la salida es cuando su coche completamente murió y no había nada a su alrededor, excepto campos y las luces de una parada de camiones a una distancia más o menos de 1 kilómetro. Imagínense eso. No habían tampoco coches alrededor, así que Débora no sabía qué hacer. Los niños estaban dormidos, ella dice, y yo no podía cargar por 1 kilómetro a mis dos bebés en medio de la noche. Esto fue antes de que existieran los celulares, entonces no le podía llamar a nadie de mi familia. Así que lo que hice fue rezar una oración, tratando de pedir ayuda. Y de pronto, un joven como de 24 años me tocó a la ventana. Casi me da un susto. Se veía joven y limpio. Me hizo señas para que bajara el vidrio del coche. Recuerdo que yo estaba sorprendida, pero no tenía miedo. Aunque normalmente a esa hora de la noche me hubiera dado muchísimo miedo tener a un hombre afuera de mi coche y sobre todo con mis dos niños. El joven estaba bien vestido y olía muy rico. No me preguntó si necesitaba ayuda. En vez de eso, me dijo que pusiera el coche en neutral y que él me iba a empujar. El hombre me empujó hasta la parada de camiones donde había una gasolinera. ¡Ah! ¡Uf! Cuando volteé para agradecerle, el hombre no estaba por ningún lado. La gasolinera estaba vacía y el hombre se había desvanecido. El lugar estaba desolado y bien iluminado. Sin embargo, no se veía a nadie por ningún lado. Siempre he confiado en Dios y que Dios nos cuida. Y al contarle esa historia a mis hijos, ahora que tienen 30 y 32 años, saben ellos que los ángeles existen. Desde ese incidente, yo pienso que durante nuestra vida tenemos ángeles que nos visitan y que nos dan una ayudadita en diferentes momentos de nuestra vida. Creo que vienen a veces en formas de diferentes personas, jóvenes o viejos, y algunas veces cuando más los necesitamos. ¡Oh! ¡Qué hermosa historia! ¿Verdad? Hermosa. Ahora, ahí va una historia de Silvia Isaura Aguilar. Ella dice: hola Marta, te quiero contar algo chistoso que me pasó. Yo estaba a unos días de ser madrina de primera comunión de una sobrina mía, y cuando fuimos a comprar su kit religioso,
la Biblia se quedó para que le pusieran su nombre grabado en una lámina. Estábamos a un día de la ceremonia. Me acababa yo de sentar un momento en la sala de mi casa y claramente escuché una voz que me susurró en el oído y me dijo, la Biblia. En ese momento recordé que tenía que ir a recoger la Biblia y podría jurar que fue mi ángel guardián el que me recordó algo tan importante. Karen Azuara dice lo siguiente. Yo una vez vi a un ángel en mi cuarto, como de reojo. Fueron unos segundos nada más, pero me llenó de tanta paz. Y es algo que no olvidaré jamás. Tenía una túnica y alas, y era grande su cabeza. Estaba en mi techo y miraba hacia la puerta, literal como lo haría un guardaespaldas. Fue una experiencia maravillosa. Y pasan los años y recuerdo exacto cada detalle. Bendiciones a todos los infinitos. ¡Wow! Imagínense ustedes, infinitos, que de repente pudiéramos ver a un ángel. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías tú? Yo le tendría tantas preguntas que hacer. Ok, Marisela Limón nos cuenta lo siguiente. Saludos, Marisela. A los 25 años, un 27 de diciembre, 15 años atrás, Dios me dio la dicha de ser mamá de una niña. Al dar a luz en el hospital en el Estado de México, me traían como pan en charola. Así me sentía yo. Me encomendé a la Virgen de Guadalupe y a Dios principalmente para que me enviara a todos sus ángeles del cielo, pues era mi primera experiencia de parto. Y me dio preeclampsia, por lo que de ser un parto normal, lo tuvieron que convertir en una cesárea. Una mujer apareció a mi lado. Me tocó de la mano con su rostro angelical y mucha gente con mucha luz y rostros hermosos y voces que me alimentaban con paz y con palabras que me decían que todo iba a estar bien. Ellos estaban allí. Después de dar a luz, me subieron a piso de hospital y me tocó ver y hablar con una enfermera con una vestimenta como de época de los 50s. En la madrugada, mi hija nació a las 12:18 de la madrugada y pude cruzar palabras con ella, pero ahí es donde percibí que la mujer no tocaba el suelo. Aproximadamente a las 8 de la mañana llegaron dos enfermeras a mi habitación y me dijeron que por la noche todas dormían. El uniforme de ellas era de pantalón y la enfermera que yo vi en la madrugada tenía un uniforme de falda como de época. Qué impresionante historia. Infinitos, aprovecho para decirles que si les está gustando este episodio o tienen algún familiar, un amigo, alguien que digan, hey, yo creo en los ángeles y creo que te puede servir que tú creas también. Aquí te van estas historias milagrosas. Mándales, compárteles este video, compárteles este podcast. Si eres nuevo, inscríbete. De verdad, me ayuda muchísimo que te inscribas, porque entonces así podemos nosotros crecer esta comunidad y seguir transmitiendo todas estas historias que ustedes tienen. Les agradezco a los que ya están inscritos y quiero decirles que los quiero mucho. Silvia Iglesia San Román. Marta, te cuento mi experiencia. Hace como 10 años, y ahora tengo 65, estaba descansando por una tarde cuando algo me dijo, abre los ojos. Y encontré frente a mí la cara espeluznante de un ser que venía hacia mí. Me paralicé y lo único que pude hacer con mi mente fue decir, Miguel Arcángel, Miguel Arcángel. Mis ojos lograron ver hacia el lado derecho y vi como un ángel, no sé cuál, quiero creer que era Miguel, estaba vestido como los romanos, pero sin capa de color rojo y dorado. Traía una gran espada. Lo vi venir a una gran velocidad y le encajó la espada a este ser. Al momento en el que le encajó la espada, el ser explotó y se volvió humo. Fue una experiencia de terror, pero a la vez de tanta paz y felicidad, porque mis amados ángeles están siempre conmigo. Bendiciones y sigue invitando a gente tan valiosa como Angélica Bovino. Tuvimos un episodio hermoso de ángeles que lo voy a poner aquí abajo en el link para que ustedes lo puedan ver si les gustan mucho estos temas con Angélica Bovino, que es experta en ángeles. Y voy a cerrar con esta otra historia. Esta historia es de Sonia Espiariz, que también nos escribió a el grupo de Infinitos. Por cierto, aquí estamos poniendo un banner
que dice, si tienes una historia que contarnos, escríbenos a infinitosmarta@gmail.com. Y aquí va la historia. Sonia Espiariz nos cuenta. Yo perdí a un bebé de 2 meses de nacido y sufría mucho. Tuve a otro bebé y un día que tenía en mis brazos a mi bebé recién nacido, ya mi niño de 2 añitos abrazados, un ángel hermoso bajó con mi bebé, el que yo había perdido. Lo traía en sus brazos y lo puso en mis brazos junto a sus hermanitos. Me lo dejó unos segundos y lo volvió a tomar y subió al cielo. Desde este día dejé de sufrir tanto porque sé que él está mejor que si estuviera conmigo, que está con Dios. Y sí, vi a un ángel hermoso con alas y una túnica hermosa. Otra persona que se identifica como Infinitos, en Infinitos como 5920, nos cuenta, esto le pasó a mi hermano. Él tuvo un accidente donde prácticamente perdió la vida. Alguien marcó por teléfono a mi madre y le dijo dónde yacía su hijo. Le dijo, su hijo Daniel tuvo un accidente y está en tal parte. Y le colgaron. Jamás supimos quién le marcó y cómo sabía el nombre de mi hermano, ya que él no traía identificaciones de nada. Fue un accidente de moto y aparte su celular quedó destrozado. ¿De dónde sacaron el número de mi madre? ¿Cómo sabía que era su hijo y cómo sabía su nombre? Jamás supimos. Preguntamos a los paramédicos quién marcó y si habían visto a alguien o que hayan tomado su celular, porque incluso mi madre logró llegar al lugar del accidente. Y tampoco los paramédicos sabían cómo es que mi madre había llegado tan rápido ni quién le avisó, porque apenas ellos estaban investigando los datos de mi hermano para dar parte del accidente. ¿Será acaso que le avisaron antes del accidente? Nunca supimos, solo adjudicamos a su ángel de la guarda tal acción. Todo fue muy extraño, porque él sobrevivió a pesar de que nadie nos daba una esperanza. Después, él cuenta otras cosas que le pasaron cuando murió y volvió a la vida. Pero eso es ya para otro video. Gracias, Marta, por estos temas tan interesantes. Y gracias a ustedes, Infinitos. ¿Tú qué piensas? ¿Tienes alguna historia que te ha ocurrido con ángeles? Si sí, puedes inscribirnos a este contacto. infinitosmarta@gmail.com. Mi equipo y yo escogeremos las historias más impactantes y las compartiremos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por esta comunidad. Suscríbete, dale click a la campanita si estás escuchando este episodio por Spotify o por cualquier plataforma de podcast, de tu podcast favorito. Déjanos un review, déjanos un comentario, danos tu like. Nos ayuda muchísimo. Los quiero, los quiero, los quiero. Nos vemos en el siguiente episodio.